En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de esto escriben. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino que vendió muchas fanegas de tierra para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo, aunque prefería los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes se hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, con tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara solo para ello. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y decidió hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar aventuras y a deshacer todo género de agravios, poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, estaban puestas y olvidadas en un rincón. 4 días se le pasaron luego en imaginar qué nombre pondría a su rocín, porque no era razón que caballo de caballero tan famoso estuviese sin nombre conocido. Y al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo. Puesto nombre a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Se dio a entender entonces que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque caballero andante sin amores era árbol sin hojas ni fruto y cuerpo sin alma. En un lugar cercano del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque por supuesto ella jamás lo supo. Llamábase Aldonza Lorenzo y le dio título de señora de sus pensamientos con el de Dulcinea del Toboso. En este punto solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. Y tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó a salir con él y servirle de escudero. Espero, Sancho, que no suceda aventura. Si es así, en un quítame allá esas pajas harás fortuna y serás un hombre muy rico. ¿De veras? Créeme, Sancho. Os creo, pero para mí lo más importante... ¿Qué sé yo, amigo Sancho? Bueno, veréis, mi señor. Habla sin miedo, Sancho. Mi ínsula, señor, la que me prometisteis. Has de saber que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas que ganaban, y yo no faltaré a tal usanza. Antes pienso aventajarme en ello, porque ellos las más de las veces esperaban a que sus escuderos fuesen unos viejos decrépitos para darles algún título. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que pronto ganase yo tal reino que tuviese otros unidos a él y pudiera coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros que por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo.
Algunos caballeros hubo, como el célebre Amadís de Gaula, que dieron a su escudero un título de conde. ¡Salta! Y otros ¡Vamos, burro, salta! Por lo mismo, ¿quieres saltar una vez? Algún título de marqués de ¡Qué burro apeo no salta al vallado! Pero mi rucio es distinto, ¿verdad? ¡Vamos, bonito! ¡Salta, desgraciado! ¡Vamos, Sancho! Pero yo, Sancho, espero superarles a todos en generosidad. Ve, Sancho, estas tierras ubérrimas. ¿Quién sabe si en pocos días no pueden ser tuyas? No me gustan demasiado, mi señor. Lo de la isla me parece más apetitoso. Desde los tiempos de la Tabla Redonda fue la orden de caballería extendiéndose, y en ella fueron famosos, además del valiente Amadís de Gaula, el valeroso Belianís de Grecia. Yo, al igual que los caballeros referidos, voy por estas soledades para ayudar a los flacos y menesterosos. ¿Y esos anises y gulas que usted dice también dieron ínsulas a sus escuderos? Ínsula tendrás, Sancho. Los malos días que te esperan serán recompensados con creces con las tierras de las cuales serás rey. Y si por un milagro yo fuese rey, mi Teresa vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues ¿quién lo duda, Sancho? Yo lo dudo, porque mi Teresa no vale dos gordas para reina. Condesa le sentaría mejor. Y aún con Dios le ayuda. Dios le dará lo que más le convenga. Pero tú no te vayas a contentar con menos que con ser adelantado. Yo siempre he sido muy adelantado. Además, usted me sabrá dar todo lo que esté bien y yo pueda llevar. ¡Hala! No dices mal, Sancho. Mas antes de pensar en ínsulas, es menester buscar aventuras con las que cobrar nombre y fama, para que al llegar a la corte de algún monarca ya seas caballero conocido por sus obras. ¡Así se habla! Y que apenas entrar por las puertas de la ciudad, todos le sigan y rodeen diciendo: este es el que venció al gigantazo Brocabruno, y salgan las gentes a las fenestras. ¡Maldición! ¡Un aparato infernal! ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la liberaré, Sancho! ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Ni solo una vez! ¡Detente, bellaco! ¡Alto ahí! ¡Ay! 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 Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. ¡Dejad a esa princesa que lleváis cautiva! ¿Quién es este loco? Don Quijote de la Mancha, caballero andante y cautivo de la sin par Dulcinea. Oye, caballero andante, déjame pasar. ¡Ese objeto se ha hechizado! ¡Déjate de chorradas, aparta! ¡Estáis embrujada, señora! ¡Largo, momia! ¡Oh, desalmada, os ensartaré! ¡Ay, mi señor! Pero este tío está como un cencerro. ¡Desdichada! ¿Cómo podéis tratar así a vuestro salvador? Vaya loco. Y prometed que iréis al toboso y daréis noticia a la bella Dulcinea de mi hazaña. ¡Te ensartaré, maldita! Bueno, esto ya pasa de castaño oscuro. ¡Fuera! ¡Ya sois libre! Pues si soy libre, te vas a venir conmigo y no te vas a mover hasta que yo pase. ¡Tened cuidado, señor! ¡Pobre doncella! ¡Estáis definitivamente hechizada! ¡Soltadme, Morgana! ¡Soltadme, malvada! ¡A cuidarse, chiflado! ¡Que os surjan! ¡Buen principio! Señor, los pesares fueron hechos para las bestias, no para los hombres. Cuando los hombres lo sienten demasiado, se convierten en bestias. Debería mostrar algo de ese gallardo espíritu que se supone que tienen los caballeros andantes. Se tendría que espabilar y ponerse en pie, y animarse y ponerse en marcha. ¿De qué sirve estar aquí sentado suspirando? Primero salimos disparados en todas direcciones. Y después se sienta meditabundo en este lugar perdido. Bueno, haga lo que quiera. Juro al creador hacer la vida que hizo el gran marqués de Mantua. ¿Y ese quién es? El noble marqués prometió no comer a pan y manteles, ni folgar con doncellas. Y otras cosas que, aunque de ellas no me acuerdo, las doy aquí por expresadas hasta tomar venganza de aquel mecanismo infernal. ¿Mucho vino bebería ese marqués? Acabo de hacer una promesa. Me alegro. Ayunaré hasta hacerme digno del amor de Dulcinea. Olvide esas promesas, son malas para la salud. Yo renuncio a la comida. Pues yo no. Y tú, Sancho, renunciarás a la palabra.
Muy bonito eso de hacer promesas por los demás. ¡Silencio absoluto! Oh, flor de la andante caballería, oh, luz resplandeciente de las armas, plegue a Dios Todopoderoso que la persona o personas que pusieren impedimento y estorbar en tus hazañas no tengan otra que la de ver incumplido lo que más desearen. Oh, Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas y al de deshacer agravios. ¡Cállate, pedazo bestia! Menuda bronca te puede llevar. Ay, menudo día. Ya me está fastidiando con tanta monserga. Pero si hablo con mi rucio, con las plantas. No con usted, leñe. Ay, señor. Que al menos supiera dónde vamos. ¡Ay! ¡Arre! ¡Podías haberme avisado! ¡Pasa por el centro! ¡Anda! Está bien, te levanto la penitencia. Ya verás, Sancho, cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar. ¿Y de comer qué? Un alimento espiritual. ¡Joder! Será la Edad de Oro, donde saldrán a la luz famosas hazañas dignas de tallarse en bronce. No valdría más que se tallase usted la penitencia. Oh, tu sabio encantador, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia. Ruégote que no te olvides de Rodinante y de Sancho, aunque acostumbres más a los grandes nombres. Que no olvide tampoco nuestras hambres. Oh, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener a tus pies rendido a un caballero. ¿Para rendido yo? Un caballero sediento de amor. Sancho sediento de vino. Implorando de rodillas. De volar una escudilla. ¡Oh, bendito! ¿Bendito quién? ¡Bendito tú, oh siglo! ¡Bendita las morcillas! ¡Bendito siglo que viste nacer a Don Quijote de la Mancha, esclavo de la sin par Dulcinea! ¡Oh! ¡Ay, Dios, que si me ha descalabrado! ¡Eh, Don Quijote! ¡Don Quijote! Señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío. Ahora es tiempo de que vuelvas. Esquiva de ti, dulcísima enemiga mía, los ojos de tu grandeza a este cautivo caballero que tamañas aventuras por tu hermosura está viviendo. No entiendo un carajo. ¿No, Sancho? Y sin embargo es sencillo. Significa que tu amo continúa su periodo de ayuno. Pues vaya mierda. No pienses que a humo de paja ni por cobrar fama hago esto. Que los periodos de abstinencia nos ayudan a recogernos mejor en la meditación. Y una vez despegados de lo terrenal, conseguimos al fin alcanzar la paz del espíritu. ¡Jodida lanza! Debes mesurar más tus palabras. ¡Tripa vacía no mide! ¡Pide! De comida hablas otra vez, Sancho. De un cocidito bien abundante, para ser exactos. Y me pregunto, ¿dónde lo voy a encontrar? Aquí. ¿En lo alto del monte? Donde el espíritu vuela. ¿Y mi barriga? Saco de males. Saco vacío será. Donde las águilas rompen la amarga soledad para ser testigos de mi despecho. Y de su hambre, supongo. Usted haga su penitencia, que yo llenaré las alforjas. Y no hablemos más. Haz como entiendas, bestión de poca alma e insaciable vientre. Eso es. Ahí se queda. Y mastique barro si le aprieta la necesidad. Ve, miserable. Insúlteme si quiere. ¿Iré igual? Dejando a Don Quijote hartarse de altísimos pensamientos, partió Sancho en pos de su pitanza. ¿Y la encontró? No le abre el apetito este olorcillo. ¿Sabe a gloria? Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. ¿Ah, sí? De todos modos, nadie nos ve, señor. Si gustáis. Calla de una vez y come. Sí, eso haré.
De veras, no quiero un poquito. Qué lástima. Vamos, señor. No me tientes, demonio. Seguro que no quiere un poco, señor. Está de rechupete. Venga. Vamos, anímese, señor. Una alita no le sacará del ayuno. Venga, mi señor Don Quijote, pruebe esta alita. Hasta los caballeros andantes tienen que alimentarse de vez en cuando, ¿no le parece? Anímese. No disimule más y ataque sin miedo, señor. Que se está quedando como el espíritu de la golosina. No le ve nadie. Rico, ¿eh? Está buenísimo, pero... no debo. Eso es todo. Pues por mí encantado. Ve usted, a mí me gusta comer así. Sin melindres ni respetos, sin tener que mascar despacio, limpiarse menudo o beber poco. Bueno, ya me entiende. Haciendo las cosas que solo puedes hacer cuando estás solo. ¿Qué, señor? No le hincaría el diente otro poquito. Vamos, tragaldabas. Cójala entera. Eres el demonio, Sancho. Está realmente deliciosa. Ande, anímese, que aún queda. Solo esto. Poco imaginaba el buen Sancho que las aventuras habrían de cruzárseles en el camino para dar al traste con su pacífica digestión. Vaya calor. Ay. Tú, no me des guerra. Vamos, Sancho, largo es el camino. Anda, vamos. Ay, con pan y vino se anda el camino, dicen. Pero un pollo debe estropear las cuentas y jorobar la digestión. Si hubieras ayunado como yo. Mira, burro, que te doy un guantazo, ¿eh? ¡Venga! ¡Mira para adelante! ¡Ya! Mis armas, Sancho. ¿Ves aquella polvareda? Es copiosísimo ejército. Dos ejércitos dirá, porque hay dos polvaredas. Los siglos venideros recordarán este día. Don Quijote no dará cuartel a los que osan retarle. Escucha, Sancho, ¿no oyes el fragor? Y ese ejército lo conduce el valeroso Lauracalco y aquel lo guía el temido Micocolembo por Dulcinea. ¡No ve que solo son corderos! ¡Por Dulcinea! ¡Por Dulcinea! ¡Vuelva, señor Don Quijote! ¿Qué haces aquí? ¡Largo de ahí, cabrón! ¡Atrás! ¡Tú! ¡Sal de ahí, hijo puta! ¡Malditos! ¡Aún lo verás! ¡Toma! ¡Cobardes! ¡Ay, Dios! ¡Muere, miserable! ¡Toma! ¡Ayuda de espete! ¡Y otra más! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Carao! ¡Eh! ¡El hueco! ¡El hueco! Lauracalco, él me ha traicionado. Pero no se ha dado cuenta de que eran ovejas. Ande, ande. Venga. Oh.
recuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado tronco y machacó tantos moros con él que le quedó por sobrenombre Machuca. Levante la... Eso. Te digo esto porque de la primera encina que topemos, yo también desgajaré una rama. Le he enganchado la... Así está mejor. Y será tal mi venganza que serás testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. ¿Qué diablo de venganza ha de tomarse? Ellos son siempre muchos y nosotros uno y medio. Uy, yo valgo por 100. Cierto, señor, por 100 apaleados. Pues recibo un poco de mi valor. ¿Para qué? ¿Cómo que pasa qué? ¿Lenguaraz y dómito? Mi señor, a mí nadie me ha de poner la mano encima. Soy pacífico y enemigo de pendencias. Os amarraré a un árbol y desnudo como os padió vuestra madre, mil veces os apalearé. ¡Eso ni lo soñéis! Escucha, Sancho, la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. No iré contra tu voluntad, al menos hasta que conozcan las reglas. Me muero por conocerlas, señor Don Quijote. Sancho, escúchame. Soy todo oídos cuando se muestra razonable. Según el código andantesco, hasta que no haya sido armado caballero, no se te permite ayudarme. Así pues, aunque me veas en la más grave dificultad, no debes defenderme. No dude, señor, que será bien obedecido. Cataré ese mandamiento como las fiestas de guarda. Me equivoqué luchando contra hombres que no eran de mi condición. Pedoda, ven acá, buen Sancho. Inspeccióname la boca. ¿La boca? Que se la inspeccione, ¿eh? De acuerdo, abra. Vaya, vaya. Un momento. Ven. Espere. Dígame, señor, ¿cuántas muelas tenía usted en este lado? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Está usted seguro, señor? Cuatro, tal vez son cinco. No he perdido un solo diente en toda mi vida. Abra otra vez. Veamos, déjeme contarlos. En la quijada de abajo apenas le quedan dos muelas. Y en la de arriba... No queda ninguna. ¡Mire, señor! ¡Está lisa como la palma de mi mano! ¡Oh, alma endurecida! ¡Oh, pan mal empleado! ¿Ves cómo me adebatan los dientes y te quedas cruzado de brazos? Señor, no empiece de nuevo. Antes preferiría haber perdido un brazo. Vaya, otra vez. Vosotros sabed que Don Quijote defenderá el buen nombre de Dulcinea del Toboso contra quien quiera mancharlo. Señor, si no anda con más cuidado, se va a matar. Espero que no le hayan oído. Red un duelo a quien sostenga que hay doncella más hermosa que la sin par, Dulcinea. Hable más bajo que como le oiga el de la torre. Estamos perdidos, señor. ¡He dicho! Estupendo. Ahora venga conmigo. Afortunado eres, Sancho, en poderme acompañar en este regreso a la edad de oro de la sabiduría y del honor, de la hidalguía. Afortunado por ver cómo se renueva en mí la caballería andante. Afortunado también porque te has dado contemplar la belleza de estas ciudades egregias como Montiel, cuna de los duques de Abrantes, o como Almagro, ciudad enmurallada y de soberbio pasado. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños pajarillos habían saludado la venida de la aurora cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas de su lecho, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Así hablarán, Sancho, sin duda, las páginas que relatarán mis aventuras y que una sabia pluma hará famosas, y narrarán también momentos de serenidad como este, cuando el héroe contempla las históricas murallas de Calatrava y de Almagro.
Señor, poca ínsula podré ganar en estas tierras de arrieros y carreteros. No tengas cuidado alguno, que aunque faltare ínsula, ahí está el reino de Dinamarca, o de Sobradisa, que te vendrán como anillo al dedo. Pero dejemos eso y busquemos un castillo donde alojarnos. Como ese, por ejemplo. Conozco bien al castellano y sé que nos recibirá de buen grado. ¿Castillo, dice usted? Castillo es, Sancho, y no de los peores. Y bien te puedes llamar dichosa o bella Dulcinea por tener sujeto y rendido a tan nombrado caballero. ¿Te has quedado dormido, buen Sancho? ¿Qué va? Algo ha debido pasar esta noche, porque estoy más molido que si me hubieran dado una paliza. Vamos, como si mil diablos la hubieran tramado conmigo, destrozándome con sus hocicos. Desde que estoy con usted, no puedo ni pegar ojo, y antes me bastaba con acostarme para roncar a pierna suelta. No te extrañes, seguro que este castillo está encantado. Encantado, sí, desde luego. Tan encantado que ni siquiera parece un castillo. Diría que no pasa de pajar y con eso lleno de pulgas. Esta noche he vivido una rara aventura. Lo raro sería que no la hubiera vivido, porque con usted ni el dormir es normal. Tan malas obras te hago que hasta reniegas de mí. No, señor Don Quijote, lo que me parece es que tiene usted demasiada fantasía en esa cabeza. ¿No crees en los encantamientos? Pues, la verdad, no, señor. ¿Ni en los malos presagios? Uy. Tampoco, pero mire usted, prefiero no tentar al diablo. No sé qué fiestas se traen en el vecino pueblo, pero empezaron con las campanas y ahora añaden los tambores. ¿Cree usted que se tratará de un casorio o de un entierro? Aunque en el fondo es lo mismo. Señor, mi señor, ¿qué sucede? Por Belcebú, ¿no ves a esos miserables, Sancho? Que ocultando su rostro bajo esas máscaras, arrastran encadenados a los vencidos, indiferentes al dolor de sus madres o sus esposas, esas pobres y llorosas damas. Me avergüenzo de que sean hombres de armas. Ante esta aventura, sin duda va a ser necesario que muestre todo el ardor de mi brazo. Esos rufianes recibirán tal lección que nunca olvidarán el nombre de Don Quijote. Venga, ¿no se da usted cuenta de que se trata de una procesión? Procesión, dices. Ve ahí gemir a pobres heridos, prisioneros descalzos y encadenados portadores de cruces, mientras esa canalla soberbia desfila tranquilamente, convirtiendo la desgracia en espectáculo. Y yo que nací en el mundo para desfacer semejantes agravios, no consentiré que deis un paso más, canallas. Esos bellacos conocerán el temple de mi tizona. Santo Dios. ¡Bribones! Pero no se da cuenta de que solo se trata de unos penitentes. Deteneos quien quiera que seáis, os lo ordeno, Don Quijote. ¡Deteneos, gente feroz! Virgen Santa, no hay quien lo pare. Bien sé que de este desaguisado vosotros sois culpables. ¡No huyáis, bellacos! ¡Responded ante mí de vuestros actos! ¿Quién hay ahí? ¡O bien mi espada os atravesará! ¡Esperad! ¿Qué pasa? ¡Es un loco! ¡No me oís, malditos! ¡Señor, señor! ¡Vuelva aquí, vuelva! ¡Detenerle! ¡Proponerle! ¡No los conozco, eh! ¡Luchad! ¡Hay que darle fuerte! ¡Defendeos! ¡No me
¡Más malandrines! ¡Ay, que me lo matan! ¡Alto el cortejo! ¡Por Dulcinea! ¡Por la bella Dulcinea! ¡Maldito rojo! ¡Bellacos! ¡Acabaré con vosotros! ¡Toma, muleta! Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Oh, mi Dulcinea. Y diole amor con su azote, no con su blanda correa, y entocándole el cogote. Señor. Aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. De los hidalgos linajes que hay en el Toboso, que son muchos, antiguos y muy buenos, a buen seguro que no le cabe poca parte a la sin par Dulcinea. ¿Dulcinea? ¿Quién crees que ganó para ti esa ínsula y te hizo gobernador de ella con el noble título de marqués? ¿Qué ínsula? Y todas las ventajas y prebendas que ello lleva consigo. ¿Me hizo decir? ¿Cuándo pasó todo eso, señor? Bueno, casi pasó. Pensaba en ello con tanto ahínco que lo di por sucedido, hermano Sancho. ¿Y quién crees que es el causante de tanta merced? ¿Quién? Pues Dulcinea del Toboso, o negarás que ella lucha y vence en mi persona, y yo vivo y respiro y tengo mi vida y ser en su persona. A decir verdad, nunca he visto a esa señora. ¿Que nunca la has visto? Angustiado de ti, malaventurado de mí. ¿No sabes que si no fuera por el vigor que infunde en mi brazo, no tendría la fuerza para acometer a tanta gente descomunal y fementida? Nunca he tenido el placer de encontrarme con ella. Yo he satisfecho agravios, enderezado entuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean. Y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Por allí. Vayamos por allí, mi buen Sancho. No, por allí no. Hacia el Toboso. Pues lo siento mucho, señor, lo siento mucho. Pero cuando habla de una Dulcinea que vive en el Toboso, no caigo. Tengo parientes allí y desde luego deberían conocerla. Eso de fijo. Algunos la llaman Aldonza Lorenzo. Anda, es la hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales. Bien, la conozco, sí, señor. Esa es moza de chapa hecha y derecha, capaz de sacar del barro a cualquier caballero andante. Sí, ¿qué dices? Ten la lengua y no pases la raya. Vamos, no se me enfade. También sé que de la boca le emana cierto tufo a cebollas, como a todas las de su condición. Errado estás. De la boca no le emana sino ambrosía. Cebollas aparte, lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque con todo se burla y de todo hace mueca y donaire. Pero oiga, no vamos a detenernos. Hace un calor comunal. Me va a dar de una vez la ínsula que ganó con los enmascarones. De las aventuras que hasta ahora hemos vivido, no podías ganar más que una costilla rota o una oreja menos. Caramba, no es jauja la ganancia, mi señor Don Quijote. Pero aún será peor si topamos con los carabineros y usted se lía palos con ellos. No temas nada, mi buen Sancho. Dime, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? Además, ¿dónde has leído que un caballero andante fuese puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? No sé nada de homicidios, nunca los caté. ¿Y has leído de alguien que tenga más destreza que yo en el herir? La verdad es que yo no he leído ninguna historia, porque no sé leer ni escribir. Tu ignorancia te excusa en parte. Solo te resta, pues, confiar en un caballero de tan alta condición. ¿De tan alta condición? Uy, 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 uy. Yo diría más bien un caballero de tan triste figura.
Al sabio a cuyo cargo debe de estar el relatar mis hazañas le habrá parecido que será bien que yo tome algún sobrenombre como los caballeros del pasado. ¿Cuál se llamaba el del unicornio? Aquel el de las doncellas, aqueste el del ave fénix, y con estos nombres eximios eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así digo que el sabio te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante. Y para que mejor me cuadre el tal nombre, determino de hacer pintar en mi escudo una muy triste figura. ¡Oh, mi señora Dulcinea, tesoro de la suprema gracia, depositaria de toda virtud y forjadora de cuanto hay de deleitable en este mundo! ¿Dónde estáis? ¡Oh, luna! ¡Mandadme noticias de ella! ¡Tal vez la estéis contemplando en este momento! Pero, Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, hermano Sancho? ¿Cómo demonios quiere que duerma si no para de preguntarme si estoy dormido? ¿Por qué no se deja de monserga si se echa usted un rato? ¿Acaso soy uno de esos caballeros que reposan en medio del peligro? Es que no duerme nunca. Duerme tú, si quieres. Para los escuderos el cielo ha mandado que les piquen los mosquitos, les devoren las chinches y les mate el hambre. En fin, acomodémonos del huevo y durmamos el poco sueño que nos queda. Alumbra mi entendimiento y fortalece mi corazón para que a cada paso acometa lo imposible y no me asombre de los leones ni me atemoricen en triagos. ¡Oh, señora de mis acciones y movimientos, clarísima Dulcinea! Vamos, Sancho, no te quedes atrás, que es hora ya de deshacer el tuertos con que ablandar el corazón de la ingrata Dulcinea. ¿Y dónde se encuentran esos tuertos? ¿Aquí, allá? Cualquier lugar es bueno para la aventura. Pero esa dama de la que habla, señor, o no es dama o no es Aldonza. No te permito, Sancho, que hagas oídos de esas burdas mentiras de gente envidiosa. Si fuese tan principal, algo se sabría. La envidia, Sancho, es raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Todos los vicios traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias. Su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso. Su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura es sobrehumana, sus cabellos oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, marfil sus manos y su blancura nieve. Los ves, Sancho. La fortuna ha guiado nuestros pasos como deseábamos. No sé muy bien de lo que hablas, señor. Pues para mí la fortuna es solo tener un poquito ahorrado y vivir tranquilo con mi familia sin meterme en líos ni pendencias. Son ellos, Sancho. 30 o más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla. ¿De qué gigantes hablas, señor? Esos son simples molinos. Cállate, ignorante. Yo seré un ignorante, pero usted está loco. Son molinos de viento, y eso que pueden parecer brazos, no son sino aspas. Son ellos. Los conozco bien. Permítame usted decirle que tiene la cabeza a pájaros y que ve las cosas no con los ojos de la cara, sino con los de su desbocada fantasía, pero le advierto que si se mete en otro lío, no seré yo quien venga a ayudarle. Oh. Briareo. Es él en persona. No se embale que le conozco. Si sigue así, le dejaré solo. Y si no me regala la ínsula, poco me importa. Pues más vale un Sancho sin propiedades que unas propiedades sin ningún Sancho. No te he pedido que participes en la batalla. Observa desde aquí mi heroísmo. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Seguro que la lía otra vez. ¡Temblad, cobardes! Y aunque mováis los brazos amenazadoramente, me lo habréis de pagar. El caballero de la triste figura, en nombre de su amada Dulcinea, dará buena razón de vuestros huesos, villanos. ¡Afuera, canalla ingente! ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Os haré probar mi noble acero! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Defendeos o entregaos!
¡Hazme vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! ¡Y si no, probad el temple de mi acero! Oh. Espíritus del mal, que transformáis en molinos los gigantes. ¿Qué le había dicho yo, señor? Venga, deje que le ayude a acomodarse. Sin duda el sabio Festón, mi peor enemigo, ha sido el que ha producido este encantamiento. Ha transformado al gigante Briareo y a todo su cortejo en pacíficos molinos. ¡Pero de nada os valdrá el engaño, bellacos! ¡Nada valdrán, Frestón, tus malas artes contra la bondad de mi espada! Digamos, señor, que yo creo todo lo que me dice. Pero endereces un poco, que parece que va como de medio lado, sin duda por el molimiento de la caída. Esa es la verdad. Pero no me quejo porque no he estado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna. Pero si algo le duele, quisiera que se quejase, como hago yo. Creo que los escuderos no entramos en el juego de no quejarnos de los caballeros andantes. Que yo, al menor dolor, grito. Grito por el daño y también, además, para ver si alguien viene a socorrerme. No te pido que me ayudes ni que muestres valor. Que la audacia y la arrogancia no son necesarias para un escudero como tú. ¿Por qué no descansamos en ese pueblo vecino? Pero ¿no ves que debemos seguir adelante? Oye, tira para adelante. Vamos, mi buen Sancho. La verdad, señor, es que me tienen asombrado sus redaños, o mejor, su capacidad de aguante. ¿Te asombras de mi temple? De tener yo el bálsamo de Fierabrás, veríades maravillas. ¿El bálsamo de Fierabrás? ¿Qué diablos es ese bálsamo? No tiene arreglo, ¿eh? ¿Y por qué intentas comprenderle? Limítate a seguirle como hacemos nosotros. Del bálsamo tengo la receta y con él no hay que temer a la muerte ni pensar en morir de herida alguna. En tal caso le cambio la ínsula por la receta. ¡Eh! ¡Chucho! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Anda! ¡Largo! ¡Largo! Déjale. Si ladran, significa que cabalgamos. ¿Cabalgamos? Sí, pero ¿hacia dónde? ¡Eh! ¡No vaya tan rápido! ¡Que mi rucio no es un caballo de carreras! ¡Eh, señor Don Quijote, espere! ¡Espere! Pienso si no sería mejor que usted fuese caballero de esos que en las cortes están tan campantes. No todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes. Y aunque todos seámoslo, va mucha diferencia de los unos a los otros. Soberana y alta señora, dulcísima Dulcinea del Toboso, si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, maguer que yo sea saz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que, además de ser fuerte, es muy duradera. Es para mi dama. Una carta. Debes recordar, Sancho, que el amor es como la muerte. Claro, sí. Porque el amor, como la muerte, asedia por igual al altivo castillo que al humilde hogar. ¿Sabe usted una cosa? Dime, Sancho. Mirándole de pies a cabeza, pues no descubro cómo alguien podría enamorarse de usted. Oh, dulcísima Dulcinea del Toboso, es vuestra belleza la que me inspira. E incluso si vuestra belleza no llegare jamás a ser mía, nunca decaerán mis sentimientos por vos. Muriendo por vuestro amor, el caballero de la triste figura. Lo de la triste figura le va que ni pintado, sobre todo a una carta tan bonita. Vamos, levántese y ande. El sabio encargado de narrar esta historia, que según parece soy yo, quieto ahí, se encuentra en una situación embarazosa porque los sucesos que se dispone a relatar rozan lo increíble pese a ser rigurosamente ciertos. Nada de extraño hay en ello, porque el verdadero conductor de esta historia es Don Quijote y cada día está más loco. Muy cierto, ya lo dice el refrán, aunque la verdad pueda pasar las putas, siempre flota por encima de la mentira como el aceite sobre el agua. Gracias, Sancho. De nada, hombre, de nada. Y a matar. Tome su lanza nueva y su vacía astrosa. Ve presto, mi fiel Sancho. Ya voy, deme.
Pero, mi amo, por favor, mientras tanto debería alegrar su corazón, porque lo que es ahora no debe tenerlo más grande que una avellana. Recuerde eso de quien se vence a sí mismo, 100 gigantes vence, o cuando menos espera, salta la liebre. Ve, hijo mío. Y no permitas que te sea negado el sol de la belleza que vas a ver. Con esto dio la espalda a su amo, y nosotros también dejaremos a Don Quijote cargado de pensamientos tristes e inquietos. En cuanto perdió de vista al de la triste figura, el fiel escudero comenzó a hablar solo. ¿Dónde vas, Sancho? Voy a ver si le echo mano a una princesa. ¿Y quién te mandó buscarla? Don Quijote, el que endereza tuertos y protege a los inocentes. ¿Y sabes dónde puede estar la casa de esa dama? Don Quijote porfía que será algún palacio real o castillo elegante. Pero ¿cómo la voy a reconocer? Porque lo que sí es cierto es que ninguno de los dos la ha visto jamás. Claro que para empezar habría que saber si existe, porque veamos, si es Aldonza, tendría que buscarla en una pocilga. Pero si es Dulcinea, debería buscarla en un palacio. A lo mejor en las pocilgas del palacio. Ay, en menudo lío estoy metido, piensa Sancho. ¡Don Pablo! ¡Tenemos sed! ¡Pídanos agua, hombre! ¡Ya va, mujer! ¡Ya va! ¡Ah, qué hartita estoy de tanto polvo! ¡Mira esta! Si Don Quijote confunde a los molinos con gigantes y a los rebaños con ejércitos, no resultará muy difícil hacerle creer que su famosa Dulcinea del Toboso es una de esas. ¡Basta de palique! ¡Y vosotras, iros ya! ¿Y por qué no? Si no se lo cree, lo juraré. Y si insiste, juraré más fuerte. ¡Ahí van los cuatro muleros! ¡Qué labia está más pesado este Don Pablo! ¿Qué ha sucedido, Sancho? ¿Podré marcar este día con una piedra blanca? 3 piedras le traigo a falta de una. ¡Mire qué hermosuras! No quieras alegrar mis tristezas con falsas alegrías. ¿De qué diablos está hablando, señor? Le traigo a la princesa con sus doncellas. Esas son unas simples campesinas, Sancho. ¡Vaya, está enfermo! Pero, señor, ¿qué estoy diciendo? Me traes zafias y vulgares aldeanas. Pero, señor, vuestra mente os engaña de nuevo. Anda, que no habrá usted bregado con damas de menos tirpe y cuna. Vedlas vos mismo, si no. Vamos, pasad rápido. Reina, princesa y duquesa de la majeza, recibid a vuestros pies al gran caballero Don Quijote, que pasmao se ha quedado el pobre al ver. ¡Qué hacer puñetas, guapo! ¡No huyáis del gran caballero Don Quijote de la Mancha! ¿De la Mancha? ¡Será del borrón! Esto sí que debe ser un cantamiento, señor. Los magos que tan mal le quieren habrán hecho que a usted le parezca una aldeana, pero a mí se me parece una princesa. Nada, ¿no? Pronto empiezas tú. Me procuraré una espada hecha por tal maestría que ningún encantamiento podrá doblegarme. Pero ya me tarda encontrar una aventura donde acabándola cobre fama. Yo le sigo, pero decídase, ¿a dónde vamos ahora? Hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? Por ahí solo hay toreros o viajantes. No discutas mis decisiones. Yo solo preguntaba, pero bueno. ¡Eh! ¡No íbamos por ahí! Anda. ¡Venga, tira para adelante! No hay quien lo entienda, mi señor. De eso puede estar bien seguro. Claro que de aquí a mañana muchas horas hay. Y aún en un momento, ¡paf!, se cae la casa. Yo he visto llover y hacer sol todo en uno. ¿A dónde vas a parar, Sancho? Que cuando comienzas a ensartar refranes, no se puede esperar sino que el mismo Judas te lleve.
Este mi amo, por mil señales he visto que es un loco de atar. Y yo no lo quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, ya que le sigo de aquí para allá y le sirvo. Si son ciertos los refranes, dime con quién andas y te diré quién eres, y no con quién naces, sino con quién paces, entonces, siendo él un loco, yo lo soy también. Proteger al inocente es mi obligación de caballero. Ay, porque el espíritu andantesco sigue vivo. Hace tres siglos ya decían que profesar de caballero estaba pasado de moda. Pero la caballería andante es la única esperanza del futuro. Ya conoces las palabras que figuran en nuestro estandarte. Las mujeres y los niños primero. No hay que dudar que este arte excede a todos y tanto se ha de tener en estima cuanto a más peligro está sujeto. Pues yo digo que cada hombre se valga por sí mismo. Primero mujeres y niños. Venga, no se excite, mi señor. Lo que no hay que intentar es hacerle creer a uno que el blanco es negro y el negro es blanco. Para mí, cada uno vale tanto como el Dios que lo creó. Aunque a veces sea mucho más malo. Me gustaría ver al inventor de todo este asunto de los caballeros andantes reducido a cenizas. Habría hecho bien yéndome a casa y quedándome allí. Si deseas irte, no te retendré. ¿Y de cobrar qué? Haz cuentas y págate. Págate. Es muy fácil decirlo. Al principio todo son promesas, que si tendrás una ínsula, que si serás gobernador de no sé qué, pero a la hora de la verdad, lo único que se le ocurre decirme es págate. ¿Pagarme con qué? Mal negocio he hecho, mi señor. Tú llevas en las alforjas todo lo mío. Toma cuanto necesites. ¿De las alforjas? Eso he dicho. Pero si están vacías. Llévate mi bolsa, villano. Buscaré otro escudero más diligente y, sobre todo, menos parlanchín que tú. El escudero de un caballero andante trabaja más que un mozo de granja, pero vive peor. Se alimenta tan solo de pan, ha de dormir al cielo raso y además sobre el duro suelo. Pan, con ingratitud recibido, según veo. Me abandonas justo ahora que te iba a nombrar gobernador de la mejor ínsula del mundo. Sancho, eres un asno. Y lo serás hasta el día de tu muerte. Porque ese día llegará antes de que descubras que tú no eres más que un burdo y un estúpido animal. Pero ya es hora de que acometa mi mayor y más peligrosa hazaña. Tiene razón, soy un burro. Solo me falta el rabo y si usted me lo quisiera añadir, lo consideraría bien ganado. ¿Pero de qué peligrosa aventura me está hablando? No tiene por qué acometer ningún peligro. Mire, señor, que no es bien tentar a Dios acometiendo cosas más grandes que uno. Se lo ruego. Mi señor, ablande su corazón. Mi amada, suplícote que no me niegues tu amparo. Que ahora que doy licencia a mi escudero, tendré a la luna por único testigo. Valor no le falta, pero mi amo hablan de su duro corazón, pensando que al separarme de usted se me encogerá el alma y poco faltará para que me muera. Seguiré mi camino y será en balde intentar persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren. La fortuna ordena y la razón pide. Habrás de dejarme solo para que acometa y acabe a quien la inocencia mancilla y a la libertad pone trampa. Pero, señor... Déjame, que arduas son las empresas que me aguardan y estrecho el camino de la virtud. Las charlas insustanciales no harán sino apartarme del sendero trazado. Yo dejé a mi familia solo por serviros, señor, creyendo valer más, si no menos. Pero la avaricia rompe el saco y a mí me ha rasgado las esperanzas. Pues cuando más vivas las tenía de alcanzar la ínsula, me veo, en cambio, en medio de la nada, abandonado. Por Dios, señor mío, no me haga tal desaguisado. Pero, mi señor, ¿por qué no quiere abandonar la aventura? ¿Por qué tiene que ser tan terco y cabezota? Piense que el que ama el peligro en él se escuerda. Aunque eres tosco y zafio, sigue siendo mi escudero, pero debo continuar mi camino solo. Volveré vivo o muerto. Los rayos de vuestra belleza alumbrarán mi entendimiento y fortalecerán mi pobre corazón. Lleva esta misiva a mi amada. Otra carta, pero mi señor... Obedece, señor... Sancho.
y parte raudo. Está bien. Yo no me alejaré de estos contornos y aún subiré a los riscos más altos para rozar la luna a quien declaro paje de mi infortunio. Ve sin demora. ¡Caramba! ¡Ya voy! Y con tantas hazañas no se le olvide comer, que más puñaladas da el hambre que los enemigos que se inventa. No tengas cuidado por mí, que aunque tuviera, no comiera otra cosa que hierbas y frutos de los prados y los árboles. Que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes en medio de estas hostiles soledades. Buscó Sancho no tanto a Dulcinea como la manera de pasar el tiempo para regresar cuanto antes junto a Don Quijote. No sabía si transcurrieron 3, 6, 100 días o ninguno, pues la novedad de las tierras y las gentes le iba llevando a la Buenaventura. Don Quijote le había apuntado vagamente la dirección, recomendándole la buscara en el alcarreño Palacio de Verano. No obstante las imprecisiones y por no faltar a la palabra dada, investigaba sobre el paradero de Dulcinea en cuanto pueblo entraba, pues si de algo estaba más que seguro, era de que la habría de encontrar en cualquier sitio menos en el Toboso, porque no basta con llamarse para ser de un sitio. Por ejemplo, él no era de La Panza. Además, la familia que tenía en el Toboso no conocía Dulcineas, aunque conociese Aldonzas. Este es el lugar, oh cielos, que escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto. Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este torrente y mis profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles en testimonio y señal de la pena que mi aseteado corazón padece. ¿Y ahora? Mientras él trisca por los montes, yo tengo que buscar a la susodicha Dulcinea. Casi nada. Rústicos dioses que en este inhabitable lugar moráis, oíd las quejas de este desdichado amante a quien una luenga ausencia ha traído a lamentarse. Malo es si no la encuentro, pero peor si me la topo. A nada que me equivoque, me llevo una somanta de palos de un marido cornudo. ¡Oh, Dulcinea de altiva belleza! Y el empeñado en que vive en el Toboso, pues sí. Tríadas que habitáis en los montes, escuchad mis plegarias. Aunque también dice que la puedo encontrar allí donde haya un suntuoso palacio de verano. Por ejemplo, aquí, porque para él cualquier cosa es un palacio. Pero aun suponiendo que esté en la fiesta, ¿quién de ellas será Dulcinea? ¿Será una de esas o una de aquellas o una de esas otras? Es como buscar una paja entre las papas. Y quizá al hablar de su amada se refería a esa o a esa otra o a esa de ahí. Quizá no. Seguramente será una vieja corrupta como esa o como aquella, de la que tendrá un buen recuerdo de cuando era chico. Bueno, busquémosla. Oh, solitarios y secos árboles que hacéis compañía a mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas que no os desagrada mi presencia. Tomad nota, pues, de la condición de mi amada Dulcinea. Su patria es el Toboso, su calidad, por lo menos, la de princesa, pues es reina y señora mía, y su hermosura sobrehumana. Son marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que la vista humana encubrió la honestidad son tales que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. Después de buscar tan infructuosa como ligeramente a Dulcinea, Sancho regresó al lugar que Don Quijote le indicara, y para su estupor no le encontró. Movido por impulsos tan irresistibles como grande era su quimera, Don Quijote iba desplazándose hacia el sur en obediencia migratoria a su sol particular. De alguna manera Sancho lo supo, pues lejos de pensar en que le hubiese sobrevenido un fatal accidente, se limitó a seguirle la pista. ¡Oh, princesa de mis sueños, Dulcinea amada! Escuchad, bestezuelas campestres, el palpitar de mi corazón mencionando su nombre. O le falta al amor conocimiento, o le sobra crueldad. ¿O no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento?
A los buenos días. ¿No habrán visto por aquí a un tipo muy alto y flaco con bigotes y una barba repugnante? ¡Miren el pueblo! ¡Hay un circo! No está en el circo. Es un gran señor, pero con el mostacho y la barba tiene un aspecto raro. ¿Quién es? ¿Qué tío me ha pesado? Lleva una barba así, en punta. ¡Nosotros no hemos visto a nadie, pesado! No. ¡Déjanos trabajar! ¡Lárgate, si no quieres ganarte una pedra! Malaje. Adiós. Aunque lo ignoraban, y por razones bien diversas, ambos se hallaban en Andalucía y muy cerca el uno del otro, pero no llegaron a encontrarse. Allí Sancho aprovechó para ganarse unas perras trabajando en un rodaje cinematográfico. ¡Action! Tira más a la derecha, que te sale este cuadro. Más a la derecha. Más a la derecha. Más a la derecha. ¿Qué? ¡Hemos terminado! Siempre me han fascinado estas tierras. Y hace mucho tiempo que intento reflejar las virtudes de este pueblo. Sus vicios también, pero sobre todo sus virtudes. Los personajes de Don Quijote y Sancho resumen ambos extremos. Siempre han querido ver en Don Quijote una figura divertida, alguien que se volvió loco leyendo libros de caballerías, pero de verdad es un caballero, un auténtico caballero. Cuando uno llega a conocerlo, sabe que es el caballero más perfecto que jamás haya existido. ¿Quién ha derribado gigantes con una lanza de madera? ¿Socorrido doncellas hechizadas por seres infernales? ¿Reparado agravios y desfecho en tuertos con tanto corazón y tan pocos recursos? Apenas un rocín flaco y un escudero aparentemente sandio. Porque el gran mito es Don Quijote, pero Sancho es el gran personaje. Un personaje maravilloso hasta en su torpeza. Juntos han sorteado siglos de oscurantismo, represión y tiranía. Juntos han resumido un paisaje con el que las gentes sinceras sentimos la tentación de identificarnos. Un maravilloso paisaje que, a pesar de las agresiones del turismo y los planes de desarrollo, aún permanece vivo. O al menos, a mí así me lo parece. La luna por dos pesetas. La luna por dos pesetas. Admire la luna por dos pesetas. Los secretos de la luna por dos pesetas. Oiga, ¿me deja mirar por el cacharro ese? Sí, no pagas, no. No, que yo puedo pagar como cualquier otro. Pues paga entonces. ¿Cuánto vale? Dos pesetas. Pues tómelas. Aplique la visual al bujero. Ya, sí, ya conozco este tipo de aparatos. Es por ahí, ¿verdad? Claro. Ande, acerque el ojo. Pegue más el ojo, hombre. Más cerca. Un solo ojo, que esto no es pa' bizcos. Si le gusta el cacharro, se lo vendo. Le saldría por 1000 duros. ¡Ahí va! Su
excelencia, el generalísimo Franco ha visitado esta mañana las obras del embalse de Jiloca, en cuya construcción adquiere carta de nobleza la Ingeniería Nacional. Acompañado por don Manuel Fraga Iribarne, don Adolfo Suárez y otras autoridades provinciales, el jefe del Estado pasó revista a la tropa que le rindió honores. En el atolón de Acambulé, la Armada norteamericana ha realizado unas maniobras que han puesto de manifiesto los adelantos tecnológicos de la nación hermana, entre los que destacó el nuevo misil Mar-Aire. Fuentes próximas a la NASA, constructora del misil, señalaron que los modernísimos dispositivos de teledirección de que está dotado permiten tomar una clara ventaja en la carrera del espacio. La NASA anunció oficialmente el próximo lanzamiento de un cohete a la Luna. Las cámaras registraron el momento en que el misil hace blanco, hecho que se produce en un 100% de los casos. Su altísima fiabilidad, alcance y eficacia hacen del nuevo misil el arma ideal ante la eventualidad de un conflicto armado con la Unión Soviética. La Asociación Vinícola de Jerez ha impuesto en el transcurso de un emotivo acto la medalla de socio de honor al famoso cineasta y artista conocido por El Tercer Hombre, Orson Welles. Un señalado bodeguero y jerezado de pro fue el encargado de imponerle la honorífica distinción. A Orson Welles, que Dios le bendiga y que tenga muchos años para beber vinito de Jerez. Toma esta medalla, hombre. Que parece mentira que con el nombrecito tan raro que tiene sea tan amigo de España y que conoce mejor que ninguno el arte de la tauromaquia, el flamenco y los vinos españoles. ¡Un abrazo, hombre! El famoso cineasta se despide así de las tierras andaluzas que le han abierto los brazos durante el rodaje de su nueva cinta. El señor Welles recibió el sencillo homenaje del pueblo jerezano por boca de la nietecita del gobernador civil. Orson B., Orson B., qué tan grande artista como largo eres de la cabeza a los pies. Orson Welles emprenderá viaje hacia Pamplona, donde proseguirá el rodaje de Don Quijote, adaptación de la célebre novela de Cervantes que relata las hilarantes aventuras del famosísimo hidalgo y su escudero Sancho Panza. Toros. En la cuarta de feria, el joven diestro Antonio Ordóñez se ha presentado... ¡Vamos, cruce rápido! Pues sí, señor. Tiene usted una multa por haber aparcado el carro en lugar prohibido. Pero yo qué sé de eso. Yo he dejado el carro ahí toda mi vida. Los tiempos cambian, oiga. ¿Me daría el telescópico por 20 duros? Trato hecho, pero lléveselo rápido antes de que me arrepienta. Don Quijote dijo que la luna iba a ser su testigo, o sea que sabrá cosas de él. Como ya están mandando cohetes allí, igual... Pues no veo nada. A lo mejor más tarde. Más o menos por aquellas fechas, recibió Teresa Panza inesperadamente y por primera y única vez en su vida una carta de Sancho. Sancho se sentía solo sin Don Quijote y, apesadumbrado por la necesidad de hablar con alguien, se abrió a su mujer. Vamos, venid para acá, que tengo cartas para muchos hoy. María González, carta del Ayun. Juana, tu marido, que te ha escrito otra vez, para que luego digas. Teresa Panza tiene carta hoy. Teresa, que tienes carta. Felipa Martínez, toma, mujer. Ay, muchas gracias. Para mí no tiene nada. Mujer, ya sabes que en la cárcel no les dejan escribir. Chiquillo, no esperéis carta de vuestro padre por los mismos motivos. Deme la carta de Teresa, que le ha dado un patatú. Toma la carta de ese golfo. Ay, carta, Sancho. Querida Teresa y queridos hijos, espero que al recibo de esta estaréis bien, como yo lo estoy, a Dios gracias. Pero aunque se dice que el buey solo bien se lame, yo no me lamo bien. Quiero decir que me acuerdo mucho de ti y sobre todo ahora que el bueno de mi amo Don Quijote se ha perdido. Ya sé que tienes que trabajar mucho y que has recibido poco de mi parte desde que estoy trabajando con el señor Don Quijote, pero él es un hombre importante y me va a hacer gobernador de una de sus muchas islas que tiene, y entonces te compraré las cosas que tú te mereces.
recibirás unos dineros que he ganado haciendo unas películas porque hay un señor que quiere hacer una con mi amo y conmigo. O sea que vamos a ser famosos. Como se me escapó nuestras señas, igual se presentan un día los del cine. Entonces vas donde el señor más gordo, no tiene pérdida, y le pides unos cuartos para salir en la película, porque dinero es lo que más sobra. No te puedes hacer idea de los cambios que hay en la ciudad. Han hecho unos aparatos nuevos que son como la radio, pero que al mismo tiempo se ve todo lo que pasa. Esta carta la ha escrito el señor cura de Almagro, que te manda también recuerdos. Sin otra que contar, se despide este que mucho te quiere, tu marido Sancho. Geldi, politia. Mira ese, ¿pero qué hace? ¿En pedacicos lo van a dejar? Parece Sancho Panza. Le dura la de ayer. ¡Qué norte, babúa! Del gorro, quítate de ahí, que te van a deslomar. ¿Pero qué pasa? Oye, ¿ese de dónde habrá salido? ¿A qué están esperando? Es que hay procesión. ¡Río, río! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Ay. 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 Ay.
¡Ven conmigo, espantaplátano! ¿Saben ustedes dónde hay una cajita así cuadrada donde la gente habla y habla? ¿Tu cabeza, majo? Perdone, ¿eh? ¡Año! Perdone, ¿sabe usted dónde hay una caja que habla de un caballero y se ven cosas y toca música, bla, bla, bla? ¿Los de la banda sabrán? ¿La banda? Gracias a Dios. Mire, yo estoy buscando una caja que da las noticias, pero se ve al mismo tiempo y hace música. ¡Guau! ¡Guau! ¿La ha visto? Para eso los profesores de música, ellos se entienden. ¿A esos? Gracias. Maestro. Y si usted sabe de todo, sabrá que en la caja de las noticias hablaban de mi amo, uno alto, con una barba y unos bigotes muy raros. ¿Dónde lo encontraré? No se entera, ¿eh? Perdón, oiga, estaba tocando. Busco a un viejo alto y muy flaco que tiene una barba muy larga y muy rara. ¿De qué hablar? Niños, ¿habéis visto por aquí a un viejo muy alto, que tiene una barba muy larga? Los más altos van ahí delante. Oye, chaval. Déjame usted en paz. Será mal educado. Piérdete ya, palizas. Palizas, yo ojalá te... amigo, ¿no ha visto usted a un tipo con una barba muy larga y muy blanca? ¡Quítate de delante, que te voy a atropellar! ¡Anda! ¡Anda! Pero si hay un tipo aquí metido. ¡Ja! ¡Oye, majo! ¡Usted, el pequeño de ahí Déjame, dentro! ¡Que me dejes, te digo! ¡Vale, hombre! Oiga, ¿ha visto a uno de barba? ¡Que te arreo un mangazo! Ustedes son músicos, ¿verdad? Gaiteros. Bien, somos. Don Gaiferos. ¿No ha visto usted uno con barba? Con barba hay muchos, pero sin barba también. ¿Por allá? ¡Ah! Usted tiene que saberlo. Un tipo muy parecido a usted, con barba también y alto. Usted que tiene cara de listo. ¿Ha visto un tipo muy alto y con barba? Busca entre los gigantes. Hay mucho barbudo. Sí, pero el mío es muy especial, ¿sabe? ¿Ninguno de ustedes ha visto al hombre de la barba y el pecho metálico? ¿No han visto la caja de las noticias? ¿Qué da noticias, A ver si bebemos menos. Oiga, señora, estoy buscando a mi amo. Es un hombre muy alto y con barba. Una barba blanca. No. ¿Cómo no? Si a Papá Noel no ve. Vuelva en diciembre. Bueno, muy amable, muy amable. Nada, lo que yo te diga. Le falta un tornillo a este. Espere, los lobos están en la plaza. Y Arenal de Sevilla y Olé, Torre del Oro. Oiga, usted trabaja aquí, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Usted tiene que conocer una cajita que da noticias y hace... ¡Oh, oh, bo, bo! ¿Cómo? Es que busco a mi amo y la cajita lo dice todo. Eso es el nodo. Pregúntale. Gracias, gracias. Perdone, señor guardia, estoy buscando por aquí una cajita que habla de un viejo chivo y hace pom, pom. Circule, por favor. Ya decía yo. Perdón, estoy buscando a mi amo y resulta que hablan de él en la cajita de las noticias, la que mete ruido. ¿Más ruido quieres? ¡Ale! ¡A cuidarse, bajo! Esa cajita y joder, ahora déjame que hablan de la luna y luego se oye ¡pam! Crystal, pues no. Al de Mendy. Disculpe, señora, ando buscando a mi amo y hablan de él en esa caja oscura cuadrada. En casa tengo una cajita como esas que usted dice. Al abrirla suena música y te ofrece cigarricos. ¿No?
¿Por qué no se explica mejor? ¿Eh? ¿Qué? Cajita, tal que así. Una cajita. Ni pajolera idea. Vamos a ver, usted que parece más espabilado. Busca una cajita oscura, casi negra, que tiene unos ruidos de... ¡Oh! Se ven cosas tan... Cajitas de esas de la funeraria, todas las que quiera. Muy gracioso para estar en fiestas. Por favor, ¿usted ha visto una caja así, grande, oscura, con muchos ruidos y que se ven unas cosas raras? ¡Oh, picútara! Es cierta costumbre. ¡Anda, que no te va a comer, hombre! Con permiso, permite. ¿Han visto una cajita muy ruidosa que da las noticias y hace popo? Traer una cajita que habla de la luna y de un caballero con pecho de metal. ¡Ni puta idea! ¡Salud! So then she said, what do you want, fish in your soup? Hola, buenas noches. Ustedes son extranjeros, ¿verdad? Hey, what do you want, man? Pregúntele si son extranjeros. Claro que lo son. ¿Qué quieren? Pregúntele si han visto a mi amo. ¿Y quién es su jefe? Ya no hay amos. No. Oiga, yo le comprendo también. Ya ve, él me comprende. No necesito su ayuda. Si quiere trabajar en película, hable con el señor Wells o su secretaria. ¿Soy yo? Encantado. Creo que llega tarde. El señor Wells ya ha encontrado el personaje perfecto para su película. Sí, es fantástico. Aunque demasiado loco, con esas ganas de luchar y deshacer entuertos, como él los llama. Está hablando de Don Quijote. No es seguro que sea él. Ha atacado con la lanza a la cámara. ¿Y dónde está ahora? Ese tipo está en la luna. ¿En la luna? Y el pobre Sancho se empecinaba vanamente con aquel aparato que no estaba hecho para satisfacer deseos. Si hubiera podido enfocarlo hacia su corazón, habría hallado entera la imagen de aquel a quien consideraba su señor. ¿Es un bier? Ya, claro. Perdón, ¿ustedes ver cajita? I'm afraid I can't help you. Yo estoy igual, ¿verdad? I beg your pardon. Ni idea. Was will der Kerl? Was wollt er von uns? Esto es menos aún. A la paz de Dios. Thank you.
¿No ve que no deja avanzar a los gigantes? ¡Ahuéquelala! ¡Ahuéquela usted! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Ale! ¿Qué gigantes ni qué niño muerto? ¡Muérete, pijón! ¡Ahí está! Váyase de aquí, no nos interrumpa. No se da cuenta de que estamos trabajando. Pare, pare, un momento, un momento, un momentito. Tiene que decirme dónde está mi amo, pare. Su jefe está en el almacén. ¿En el almacén? ¿Qué almacén? Con los viejos trastos. Pero... Sí, Antonio, no le hagas caso. Oiga. Pensaba que me habías abandonado para siempre. He tenido que enfrentarme yo solo con todos. Son ellos los que me han encerrado aquí. Eran muchos y fuertes y llevaban unas máquinas monstruosas de guerra. Me enfrenté a ellos, pero me dominaron y me encerraron en esta celda. Pero, señor, no puede ser. Es toda culpa del mago Frestón, aliado con el pérfido sabio que relata mis hazañas. No hay que batallar contra estas ciencias, Sancho. Esto es una carreta, no es ninguna prisión. Ni Fritón ni nadie puede dejarle aquí metido. Se ha cumplido el destino del caballero, de la triste figura. Señor... Mi amo, escuche, yo no voy a permitir que siga encerrado. Lo sacaré de esta carreta y lo llevaré de nuevo a su casa, se lo prometo. Le aseguro que lo sacaré de aquí. Por más que se oponga a los hombres que lo han encerrado, yo le salvaré, créame, señor. ¿Quieres luchar contra los mercaderes de sueños? Eres solo un pobre escudero. ¿Y qué? ¿Eso qué importa, señor? Tengo el arma de la palabra y la fuerza de la razón. Y ahora me van a escuchar todos. Vosotros, atajo de zánganos, que estáis dale que dale bailando. Escuchadme todos, porque yo soy Sancho Panza, escudero del famoso caballero Don Quijote de la Mancha. Oídme, no sé qué razón ni qué motivo habéis tenido para encerrar aquí al más noble de los hidalgos, pero lo cierto es que ahí está postrado, mientras vosotros os divertís. Pues ninguno de vosotros, de eso están seguros, sirve siquiera para descalzar a mi amo, por más loco que esté el pobre. Pero andad con cuidado, porque creedme, Dios, al llegar a la otra vida, os pedirá cuentas a todos por haber retenido a mi amo Don Quijote. He dicho. Mucho agradezco tus palabras y tu esfuerzo, amigo Sancho, pero es inútil. Porque debes saber... que mis enemigos han fraguado novísimos encantamientos para reducirme a la nada. Sí que podrá escapar. No se puede escapar al destino. Mire usted que le he visto superar situaciones más duras. No olvide que después de la tempestad viene la calma, y después de la prisión la libertad, y tras la desventura la aventura. ¿O es que ya no quiere usted salir en busca de nuevas hazañas para ofrecérselas a la hermosa Dulcinea? Ay, Sancho, en verdad Dulcinea no es ninguna hermosa dama, ni yo el caballero que tú crees.
¿Qué le ha hecho esa gentuza a nuestro amo? Él tan presto para guerrear y con una idea tan clara de las cosas. ¿No crees que estás exagerando, amigo Sancho? Podría ser. Pero él... tiene su lógica. Nos hemos divertido tanto juntos. De acuerdo, no tiene un ochavo y con él se pasan hambre y fatigas. Pero es el único señor con el que me he topado en toda mi perra vida. Dicen que está loco. Pero loco o santo, quizás sea lo mismo. Le sacaré de allí, aunque él no quiera. Vaya, sí lo haré. Durante toda la noche, Sancho no pegó ojo, intentando hallar el medio para devolver a su amo la ilusión y las fuerzas, intuyendo posiblemente que Don Quijote solo estaba preso de su propia sensación de fracaso. Discurría la manera de quitarle tan negras ideas. Invocó a la luna, como su amo hiciera tantas veces, y la luna, respondiendo a sus nobles deseos, le dio una buena parte de la respuesta. Mi señor, escúcheme. He venido a sacarle de aquí. Sancho, mis enemigos no me dejarán salir nunca de esta oscura mazmorra. No puede usted resignarse. Aún tiene que ver muchas cosas. He estado en la gran ciudad y he visto fiestas gigantescas e invenciones increíbles y maravillosas. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué no? Hay una caja en la que se ven y se oyen cosas y dice que los cohetes llegarán a la luna. Y yo lo creo, señor, porque les vi como hacían trizas barcos y aviones. La luna está muerta, amigo Sancho. ¿Le gustaría que fuéramos a la luna juntos? Te has vuelto un soñador. He dormido a la guardia, señor. El camino está libre. Pagaré tu esfuerzo, Sancho, haciéndote caso. Huyamos. Con que no les acaba, ¿eh? Ahora nos vamos a coger un cohete de esos. Nos vamos a subir encima y a la luna. Llevaremos a Rocinante y a mi Rucio. Y nos pondremos a buscar los tuertos esos que tanto le gustan a usted. He estado viendo la luna en un telesforio, que así los llaman, y le aseguro que allí sí que hay lunas para perderse, sí, señor, para ir y venir de aquí para allá, como a usted le gusta. ¿Y qué? ¿Le he liberado o no? Para que luego despotrique de su escudero. ¿Qué me traes a mi pueblo, Sancho? Verá, pasaremos por su casa a recoger unas cosas y nos iremos enseguida. No se puede ir a la luna sin equipaje, señor. ¿No me estarás engañando con la pretensión de encerrarme en mi casa? No, el tiempo de tomarse un bañito y listo. ¡No quiero ir a mi casa! ¡Suéltame, traidor! ¡Suéltame! ¿Vas a ponerme en las manos de esos miserables otra vez? Tú debes ser el maldito Arcalaus, el encantador que ha tomado la forma de mi escudero. ¡Déjame, villano! Vamos, señor, solo quiero que descanse un poquito y luego a la luna. ¡Fementido, bellaco! ¡Has hecho un pacto con todos los magos que me quieren mal! ¡Ala! ¡Venga, casa, pero mi apero da una cuenta de ti! ¡Deteneos vosotros, gigantes malditos! ¡No riáis de quien os sobrepasa en valor! ¡Sancho! ¡Sancho, ¿dónde te metes? Señor,
Escúcheme, por favor. ¿No le parece que ha llegado el momento de que nos retiremos a una vida más tranquila? Ya está bien de ir de la Ceca a la Meca. Le ha pasado el tiempo de atacar. Ahora le toca retirarse. No puedo perder mi tiempo escuchando sandeces. Los caballeros como yo siempre buscaremos fama y... ¡Oh! ¡Oh! Y no me venga con las litanías de siempre, que llevamos mucho tiempo metidos en estas empresas, como usted las llama, pero yo aún no he conseguido la famosa ínsula que me había prometido, señor. Y la verdad, ilusión me hacía. Ahora levante el brazo, mi señor. Así, muy bien. Deslenguado, antes de que la decencia y tu codicia me interrumpieseis, decía que los caballeros andantes que vamos por el mundo buscando entuertos que enderezar, no solo perseguimos fama, sino también la justicia, porque esa es la religión que hemos abrazado, Sancho. Hablando de religión, ¿podría disolverme una cosa? Resolverme es lo que querrás decir. Yo quiero decir lo que quiero decir, señor. Ayer canonizaron a un humilde fraile. ¿No es pues mejor, mi amo, ser un simple fraile que un caballero? Los religiosos buscan en el cielo el bien de la tierra. ¿Y los caballeros qué buscan? Pues buscamos la gloria. ¿Qué es más, señor? ¿Resucitar a un muerto o vivir en el empeño de matar gigantes? Porque si las iglesias están abarrotadas de gentes devotas, debemos creer que la fama del que sana a los enfermos y resucita a los muertos es mejor que la del caballero. Ciertas son tus palabras. Que el de santo es un oficio más noble, pero el de caballero harto más sacrificado. En tal caso, ¿por qué tendríamos que seguir sufriendo? Porque para alcanzar la gloria hay que pasar penas, angustias y aporreamiento. Y también hambre sin piojos. Yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel Sancho para quien están guardados los peligros, pero también las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar a los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama, y quien ha de poner en olvido a toda la flor de famosos caballeros andantes. ¿Con esta pinta? Habrá que arreglar esto porque tiene usted un aspecto lamentable. Estése aquí, que vuelvo enseguida. ¿A dónde vas? He determinado, Sancho, que vayamos a visitar a la sin par Dulcinea, su residencia del Toboso, antes de emprender la peligrosa aventura de la luna. Pero Dulcinea no era la Aldonza. Escucha, sea quien fuere, respétala, pues merece ser la señora de todo el universo, la más alta princesa de la tierra. Y puesto que yo la amo, básteme con pensar que Aldonza es mujer hermosa y honesta. Yo diría que es fea y hecha un tufillo. ¿Las damas de otros caballeros son mejores? Sin duda alguna. Errado estás, Sancho. Para ellos sus damas son bellas y honestas, como para mí lo es Dulcinea en eminentísimo grado. Señor, perdóneme, pero la Aldonza no me cuadra. Rebuznas como un asno. Pues adórneme a mí también. No soy el mago Frestón. Hablando de la Aldonza, lo parece. Dulcinea es bella sobre las bellas y honesta sobre las honestas. Y si no lo fuere, Sancho, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada. Y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad. Y si esto molesta a los ignorantes, placerá a los rigurosos. ¿Estás seguro de que esta villa es el Toboso? Por supuesto que sí, señor. Yo ya vine antes para entregar la dichosa carta. Sígame, señor. Venga por aquí, que eso no es calle, sino terraplén. De todas maneras, estos pueblos están cambiando muy rápido y se modernizan a tal velocidad que uno pierde el norte. Ya no tardará mucho en caer a los pies de su sin par Dulcinea. ¿En el Toboso estamos, dices? No me gustaría que nos hubiéramos equivocado, porque habrás echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés. Eso bien lo sé, señor, pero aunque soy un asno, os aseguro que esta vez vamos bien. Es por ahí. De todo esto tienen culpa una caterva de encantadores que todas nuestras cosas truecan y las tornan al revés. Sería prudente que fuera yo solo a averiguar si Dulcinea está en Palacio. ¿Qué? Tengo familia y amigos en el pueblo y ellos sin duda sabrán decírmelo. Espere, no se mueva, ¿eh? Muero de impaciencia, Sancho. ¡Tío Sancho! ¡Está aquí el tío Sancho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
¡Ya te va! ¡Quédate con nosotros, mi alma! ¡Vamos, por Huelva! ¡Adiós, Pancho! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, Macario! ¿Dónde está el Manolo? ¿Y el de la flauta, joder? ¡Pararse a Sancho! ¿Habéis visto? ¡Está Sancho, el de la Matilde! ¡Rápido! ¡Que ya empieza la fiesta! ¡Vamos! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿No han visto por aquí a Don Quijote? ¿A Don qué? A Don Quijote, el caballero de la triste figura. Lleva lanza y va a caballo. ¿Qué quiere, hombre? Estoy buscando a Don Quijote, es mi amo, ese que tiene una barba. ¿Uno muy viejo y feo? Sí. No le he visto. Si le tienen que conocer, uno más seco que un sarmiento. Lo contrario que tú, ¿no? Ustedes sí le conocen, ¿eh? Sí, claro que sí. A ver si hablamos del mismo. Uno con barba de chivo, muy alto y con una armadura antigua y medio rota. ¿A quién busca, hermano? Dios les ampare, hermanitas, ayúdenme. Vaya, por Dios, ¿dónde se habrá metido? Arrea, mire quién está ahí. Coño, ya te lo conozco yo. Toma, es Don Quijote. Ahí va, es Don Quijote. Caramba, no lo habían anunciado en el programa de los festejos. Mira, Don Quijote. Anda, a ese le conozco yo. ¿Ese no es el de los libros? Sí, es Don Camilo. Don Quijote. ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira ese antiguo. ¡Eh!
¡Hemos doblegado el reino de Noguel! ¡No duraréis aquí, sarraceno! ¡He aquí el mensaje del buen rey Don Jaime! ¡Temblad, temblad, sarraceno! ¡Coño, mira quién es! ¡Don Quijote! ¡Vamos, tiren con ese caballo! Parece que está ahí Don Quijote. ¿Es Don Quijote? ¡Don Quijote! ¡Por Alá! ¡Por el rey Don Jaime! ¡Cuidado, Ramanet, que me haces daño! ¡Atrás! ¡Atrás, pechacos! ¡Atrás! ¡Zorrocenos de Satanás! ¡Atrás! ¡Que nadie se atreva a acercarse! ¡Era el perro infiel! ¡Mustafá! ¡Muera el rey Don Jaime! ¡Te reto vuelo, mi cobarde! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor, espere! Venga, dame la mano. Sí, sí, gracias. Gracias, chicos. Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos con este recibimiento, de verdad. Pero ahora tenemos que marcharnos porque... ¡Eh! ¡Mi señor! ¡Espéreme, Don Quijote! ¿Qué le parece, señor? ¡Somos famosos! ¡So! ¿Otra vez usted con esa máquina? Claro que sí, Sancho. Este es un momento muy importante y no me lo podía perder. He ahí de nuevo esos endemoniados instrumentos de lente insomne y memoria infausta. ¿Me libraste de la mazmorra para entregarme a ellos? Venga, señor. ¿No ve usted que ese es el mago que está contando nuestras aventuras? Benditos siglos aquellos que carecieron de estos aborrecibles instrumentos, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno le están dando el premio de su diabólica invención. Estoy por decir que en el alma me pesa haber tomado el ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como esta en que ahora vivimos. Porque aunque a mí ningún peligro me aterra, recelo pensando que alguno de estos endemoniados artilugios pueda quitarme la ocasión de hacerme famoso por el valor de mi brazo y el filo de mi espada, haciendo como hacen de lo falso verdadero y de lo verdadero falso. Y entiende bien, Sancho, que nada tengo en contra del progreso y la modernidad. Nada en contra de que unos cohetes vayan a la luna, lugar de la poesía, y que tú me has propuesto infelizmente visitar. El mal está en el ser humano, por hacerse esclavo de las infames máquinas. Vámonos, Sancho. Quizá en la luna aún haya sitio para la caballería andante. ¡Viva! ¡Viva Don Quijote! ¡Viva! Este film fue escrito, producido y dirigido por un hombre cuyas cenizas yacen esparcidas sobre tierra española, siguiendo su última voluntad. Su nombre era Orson Welles.